Seguimos con el programa En la Mira Lima Norte y en esta oportunidad estamos con el candidato de Unión por el Perú, Javier Carrasco Condori, candidato a la alcaldía de Comas. Si bien es cierto, ya en estos últimos meses, la contienda electoral del 5 de octubre, ya los candidatos vienen ofreciendo sus propuestas a la población del distrito de Comas y también de otros distritos. Vamos a conocer quién es el candidato, cuáles son sus propuestas y también qué es lo que va a hacer de llegar a la alcaldía de Comas. Señor Carrasco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Aldo? Gracias por la invitación, aquí presente. Bien, seguro los televidentes de Comas se preguntarán quién es Javier Carrasco, por qué hace política en su distrito. Bien, coméntenos. Javier Carrasco es un comeño de nacimiento y empresario, y de lo cual estamos cansados de que nos gobiernan durante cerca de 40 años alcaldes que no han vivido el distrito, y de lo cual tengo que asumir una responsabilidad porque los vecinos de Comas confíen en mi liderazgo, de lo cual me siento fortalecido y por eso estamos aquí, ¿no? Trabajando. Es cierto, hay candidatos que ahora se molestan, se incomodan cuando uno les pregunta si son comeños. ¿Usted es comeño? Por supuesto, sí. Yo soy nacido aquí en Comas, Coyique, del año 67, de lo cual me siento comeño de nacimiento, ¿no? Soy comeño de nacimiento y por eso estamos aquí nuevamente trabajando para cambiar el distrito. De padres también provincianos, emergentes, como lo hay muchos empresarios seguro en Comas, ¿no? Yo creo que aquí en Comas somos, la mayoría somos hijos de provincianos y somos emergentes todos porque trabajamos, luchamos para sobresalir, ¿no? Mis padres son apurimeños, ¿no? Vinieron en el 65 a Coyique, una invasión de cuatro esteras y de lo cual me siento orgulloso, puede ser comeño, como mis seis hijos son comeños y mis 10 hermanos también son comeños, ¿no? Ahora, seguro que nos debemos estar preguntando también los televidentes, ¿no? Hay políticos que desfilan por todos los medios de comunicación, dan sus propuestas, hacen sus caminatas y la pregunta es, ¿por qué quiere ser alcalde de Comas? Bien, como acabo de manifestar, Javier Carrasco vine trabajando desde muy joven, muy pequeño, conoció la pobreza, ¿no? De lo cual con base de esfuerzo y sacrificio hemos podido sobresalir adelante y de lo cual me siento indignado yo como comeño y con nosotros como comeños porque los alcaldes que no nos han gobernado no son comeños y de lo cual no les interesa cómo solamente nos utilizan, nos usan, llegan al objetivo y a la final ese es el resultado del desarrollo del distrito, cómo está prácticamente está empeorando la situación. En una oportunidad que estuvimos en el Carlos Cueto Fernandini, donde se hizo una presentación pública de 5 candidatos que vienen liderando el sondeo de opinión, participó el señor Carrasco, el señor Saldaña y el señor Arnulfo Medina. Dentro de ello, de las propuestas, se logró difundir aquí en el canal la propuesta con respecto al tema de educación. ¿Ya tiene una idea clara de lo que está ocurriendo en el distrito de Comas con respecto al tema de educación? Por supuesto, es cierto. Yo vengo de un colegio nacional de Coyique, el Colegio Guadalupe, de lo cual veo, imagínate, en el siglo XXI, cómo es nuestro gobernante, proponen en campaña de gobierno y al final no cumplen con su propuesta, están gobernando de espalda. Entonces nosotros, llegando al sillón municipal como máxima autoridad del distrito, yo creo que tenemos que plantear propuestas alternativas que benefician al desarrollo de nuestra educación. Imagínense que en nuestros colegios, iniciales, primarias y secundarias, imagínense que no hay profesores psicólogos, que definitivamente que los niños en primaria están descuidados por falta de alimentación, falta de trabajo. Imagínense niños anémicos, niños que de repente con hijos de padres con problemas, hijos de padres separados, ¿no? Hay mucha pobreza en la parte de Comas, en las partes altas. Eso. Tenemos que enfocar muy con bastante responsabilidad el tema de la salud, porque es la base principal. Señor Carrasco, con el tema de la salud, en el 14 de agosto, así es, se conmemoró el 74 aniversario del Hospital Sergio Bernales de Coyique, donde ya los candidatos conocen la problemática en el tema de la salud. Con respecto a su posición del partido de Javier Carrasco como persona humana, como comeño, ¿cuál es
¿Cuál es la posición que tiene usted y su partido de llegar a la alcaldía con respecto al tema de la salud pública? El tema de la educación, la salud pública es bien complicada, porque me acuerdo que el año, en el gobierno de Alan García, se comprometió a invertir el presupuesto de la salud, pero al final se inauguraron pabellones en la salud, al final no es suficiente. Nosotros, si nos vamos a un seguro, definitivamente queremos sacar una cita, nos van a dar a 30 días, 60 días, 80 días. Definitivamente, primero es nuestra salud, de lo cual nosotros estamos planteando, llegando a la Comisión Municipal, son promotores, hay que promover con el tema de la salud pública, porque es lo primero. Por ejemplo, el aniversario del Hospital Sergio Bernales, es un aniversario. Yo creo que hay compromiso de que todos los candidatos a la alcaldía de Comas, hay una marcha el día de mañana a las 9 de la mañana. Tenemos que estar ahí con toda la gente y pronunciarnos que el Comas se pone de pie para no permitir que el planteamiento del gobierno se cumpla, porque no vamos a permitir que se tercerice la inversión en la salud pública en el Hospital de Coyquén. Sí, el día de hoy ya el diario El Comercio ha indicado que el gobierno va a destinar cerca de 8.400.000 para apoyar el tema de la salud pública. Los médicos aún continúan en huelga nacional indefinida. Existe un malestar por parte de la población y el tema de la salud es un tema muy delicado que los alcaldes deberían de tener en consideración en sus planes de gobierno y en sus propuestas. Señor Carrasco, con respecto al tema, ¿cuál cree usted que es el tema principal, el problema principal de su distrito? Bueno, yo creo que hay bastante puntos, temas muy puntuales que está sufriendo nuestro distrito. Uno, para comenzar, es el tema de la limpieza. Definitivamente, bueno, nos gobierna actualmente un médico que tiene que ver el tema de la salud, el tema de la limpieza, pero sin embargo estuvimos propensos a que nuestros niños se contagie con las enfermedades de la basura. Por ejemplo, si hubiera, imagino que hubiera sido una pandemia en el distrito, con el tema relacionado al tema de la infección a la piel, bronquial y asmático. Ese es el principal problema El tema de seguridad ciudadana, de la salud, ¿no? El tema de educación, el tema de salud, ¿no? En el recorrido que nosotros hacemos a diario a lo largo de la Túpac Amaru, estamos observando en la actualidad que hay basura, aún continúa la basura en el distrito de Comas. Es por eso que nosotros estamos planteando nuestro plan de gobiernos, comprar 28 compactadoras modernas para poder dar un servicio de calidad a los vecinos. En Comas se está pagando 1.100.000 soles mensuales. Imagínense, ¿por qué con esos 1.100.000 no podemos comprar compactadoras y que la misma municipalidad ejecute el recojo de los residuos sólidos? Y así vamos a generar que los vecinos se les dé trabajo. Y aquí en Comeño trabajan los comeños. Entonces es la finalidad, ¿no? Con respecto al tema, usted lo acaba de indicar, que hay una disposición o predisposición suya de llegar a la alcaldía en comprar compactadoras. El otro tema es, quizás, ¿existen hoy candidatos a la alcaldía de Comas? 7, nos indica la producción, 7 candidatos, entre ellos regidores, funcionarios, que han convivido con esta gestión. ¿Cuál es la posición que tiene usted con respecto a estos señores? ¿Conocen o desconocen el tema que existe en el distrito de Comas? Bien, yo pienso que todos estamos en el derecho de querer ejercer una función pública, de repente de querer sumarnos para poder que el desarrollo llegue a nuestro distrito. Pues definitivamente aquí hay algo bien claro que a veces los funcionarios, caramba, no sé cómo lo han visto este tema de ser una autoridad en el distrito, porque es complicado Comas. Yo tengo experiencia de haber sido regidor el 2007-2010 y haber postulado en el 2010 con un partido invitado, y de lo cual creo que hay que conocer el distrito, hay que caminar y hay que prepararse. Y si estos señores piensan que este es un manejar una empresa así pequeña, están muy equivocados. Definitivamente hay funcionarios, regidores que están bien cuestionados, pues en su momento no es tema de conversación. ¿Cómo ve las organizaciones sociales, los comités del vaso de leche, los comedores populares en su distrito? Quizás ellos también tienen una idea clara, quieren saber
¿cuál va a ser la posición suya de llegar a la alcaldía? Porque existe quizás alguna preocupación por alguna organización, ya sea del vaso de leche o de los comedores populares. El programa de gobierno, el programa del comedor y espacio de leche, yo creo que mis respetos para los dirigentes que todos los días trabajan arduamente, con ningún fin, ¿no? Yo creo que hay que apoyarle, ¿no? En el programa de vaso de leche, implementarlas, guiarlas, ¿en qué forma? Uh-huh. En tales becas de capacitación para que ellas en el futuro, por ejemplo, los comedores, las madres de los comedores, uh-huh, siempre han tenido sus comedores, han vendido de repente la comida a 1.50 sol, 2 soles, porque el gobierno les da los víveres. Subsidia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Claro, pero hay que darles becas, oportunidades para que ellas o sus hijos, uh-huh, se vayan a estudiar, por ejemplo, el curso de gastronomía como chef. Capacitarlos, definitivamente. Y ellos en el futuro, caramba, sean pequeños empresarios, ¿no? Que tengan sus restaurantes, ¿no? En Comas. Yo creo que va a ser muy importante el tema y fundamental la participación. Dentro de su lista de regidores, ¿usted está llevando alguna dirigente relacionada al programa El Vaso de Leche o del Comedor Popular? Por supuesto que sí. Tenemos a la señora Milagros, que ella reside en la Zonal 2, en La Libertad, uh-huh, de lo cual ella es presidenta de un código de, uh-huh, comedores, y de lo cual ella está coordinando muy directa con todas las madres beneficiarias de los comedores y base de leche. Cuando usted dice está coordinando, quiere decir que usted ya conoce la problemática. Por supuesto, conoce. Existe. Ella va a ser la vocera, la persona indicada, uh-huh, que vea directamente y converse directamente la situación y la problemática para poder darle solución de inmediata. Muy bien. Estamos conversando con el candidato de UPP Comas, Javier Carrasco Condori, quien nos está indicando en esta primera entrevista con respecto a sus propuestas, a sus planes de gobierno de llegar a la alcaldía en el 2015. Nosotros nos vamos a una pausa porque vamos a continuar. Hay un bloque más para conversar sobre sus propuestas que queremos que los vecinos de Comas conozcan. Pero antes de ello vamos nosotros a mostrar la franja electoral, donde se le está convocando a todos los candidatos de los diferentes partidos políticos a venir al canal y señalar sus propuestas en 2 minutos. Veamos la franja. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con el candidato Javier Carrasco para que nos dé a sus propuestas de trabajo de llegar a la alcaldía de Comas. Una pausa y continuamos.